Nos llegamos hasta el Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, porque los Fiat Amigos 1.4 realizan la última presentación del año. Definición de campeonato, obviamente. Al rojo vivo, Javi Gorosito, unos puntos delante de Javier González. Se pone en marcha ya, con más de 30 protagonistas a la hora de clasificar la primera serie de Amigos 1.4 en esto que es ACL Racing. Se va a poner en marcha la primera serie. El Unión clasifica, lo dicho, el Pato Espacio, pero por un recargo debió largar y clasificó 11, 10 puestos de recargo. Y allí está primero Ituarte, segundo González, tercero Ciñeriz, cuarto Johnny Sosa. Y allí está la carrera. Va Ciñeriz por afuera, espectacular. Sí, 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 sí. Ciñeriz primero. Primero Manuel. Una largada espectacular. Emiliano González, que lo viene pasando a Carlitos Arceri. Primero Manuel, con la atención de Preti. Segundo Ituarte, tercero Javi González, cuarto el Pato Estacio, quinto Johnny Sosa. Viene Valiente, viene Di Mayo, viene Damián Guerra, viene Núñez, pasa Emiliano González, viene Arceri, viene Pirolo, todos los protagonistas. Manda Ciñeriz, Ituarte González, el Pato Estacio, Johnny Sosa, viene Valiente, viene Di Mayo, viene Damián Guerra, viene Emiliano González, viene Núñez, viene Arceri, viene Carlos Pirolo, no vino el Pucho Pechi, no vino Mauricio Bernardes a esta carrera. Recta principal, primero Ciñeriz, Ituarte que se viene a prender a la lucha. Javi González que está peleando por el campeonato, quiere avanzar. Cuarto el Pato Estacio, va Ituarte por afuera. Puede o no puede Rodrigo. Se quiere prender a la lucha Javi González, espectacular. Hay lucha, estamos viviendo la primera serie. Primero, primero Rodrigo Ituarte. Segundo Ciñeriz, Javi González que se prende a la lucha. El Pato que no le va en saga, viene Valiente, viene Di Mayo, viene Emiliano González, espectacular la carrera. Primera serie de los Amigos 1.4 en La Plata. Primero Rodrigo Ituarte, segundo Javi González. Ya está tercero el Pato Estacio. Cuarto Emanuel Ciñeriz, ay, 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 ay. No se rozaron de casualidad. El quinto venía Johnny Sosa, manda Ituarte. Arte González, Estacio y Ciñeriz, Johnny Sosa, Valiente sexto, séptimo Emiliano González, se viene del fondo, Dima y octavo, noveno de mi guerra, décimo Núñez, recta principal para Rodrigo Ituarte, se quiere escapar Bambán, allí está, segundo Javi González, ahí viene Ciñeriz peleando con el Pato Estacio, Johnny Sosa también que se va a la lucha, espectacular la primera serie, los Amigos 1.4, el 39 Di Mayo, luego Damián Guerra, viene Núñez con el auto número 20 que va por adentro contra Damián, y allí está la carrera, Arceri con el auto rojo, el naranja número 32 es Pirolo, y en el curvo manda, primero Bambán, Gaby González, Ciñeriz, Sosa, y vienen todos los protagonistas, pasa Emiliano González, viene Oscar Di Mayo, el hombre de Luzmari, allá viene Núñez detrás de él, espectacular el hombre de Floppy, y allí está la carrera, espectacular los amigos, mira cómo viene Bambán prendido fuego, manda Bambán, Rodrigo Ituarte, Javi González que quiere sumar, quiere ir lo más adelante posible, está peleando el campeonato Emiliano González que viene prendido fuego, fiel a su estilo. Ahí viene Di Mayo, viene Núñez, viene Damián Guerra, todos los protagonistas de los Amigos 1.4. Y allí está la carrera, manda Ituarte. Segundo Javi González, tercero Ciñeriz, cuarto Estacio, quinto el auto negro Sosa, sexto Valiente el Celeste, es Emiliano González. Recta principal para él. Ya viene en cuarta remachado. Manda Rodrigo Ituarte que quiere hacer una serie rapidísima. Segundo el de Alejandro Cor, uno de los aspirantes a la corona, segundo en el campeonato. Javi González, se viene el Pato Estacio también, el hombre más ganador de la categoría, pasaba el auto número 11 Emiliano González, el 20 es Núñez, el 39 Di Mayo y el 42 es Damián Guerra, y allá en el curvo el Mandi Tuarte, se quiere prender a la lucha González, pero lo tiene, no la tiene fácil con el Pato Estacio, viene Valiente con el número 14 y venía Johnny Sosa con el 7, pasa el auto de Oscarcito Di Mayo, el auto de Núñez con el auto número 20 y allá en la 90 manda Bambán, manda Rodrigo Ituarte, segundo Javi González, tercero el Pato Estacio, terrible la lucha, carrerón de los Amigos en La Plata en la última fecha del año, la que define su calendario, viene Di Mayo con Núñez que pelearon toda la serie, espectáculo aparte estos dos, y allí en el retome, manda Bambán Ituarte, segundo Javi González, el zorro Alejandro Cor, tercero el Pato Volador, cuarto Ciñeriz, en una maniobra espectacular para ponerla en un cuadrito en la largada de Manuel, y allí está, recta principal para Rodrigo Ituarte, recta principal para Bambán. Y allí está, cartel de última vuelta para Rodríguez. Vamos, flaco, vamos, gordo, le dice Papalito. Y allá viene Núñez, allí está la carrera. Viene Damián Guerra, y allí está, espectacular. Viene Carlitos Arceri, viene Carlitos Pirolo. Y allí están todos los protagonistas de los Amigos 1.4. Y ahí viene
Rodrigo Ituarte, que se va hasta el momento a llevar la primera serie. Un auto ganador, un auto contundente, una exquisitez. Si andás por los boxes, prestale atención a ese auto. Pasa Emiliano González, viene Núñez, viene Oscarcito Di Maio con la atención de Daniel Salvatore. Y estamos en la última vuelta. Mira cómo viene todo Ituarte. Y mira el Pato que va por afuera, espectacular. Y Javi que aguanta. No es solamente un puesto, es un punto y una largada más en la final. Javi González que va peleando el campeonato con Javier Gorosito que larga la segunda serie. Y en el retome allá viene, se la va a llevar Rodrigo Ituarte. Va a ganar el Gordo, segundo Javi González. El Pato que echa el resto, espectacular en la contrarrecta. Va por afuera, va por afuera. Va a intentarlo seguramente, humea un poquito el auto de Javi González. Y estamos en la parte definitoria. La serie va a ser para Ituarte, espectacular el Pato. Allí está, primero ganó Ituarte. Y mira vos, Guagnini que le abre el plano. Y segundo el Pato en una maniobra espectacular. Ganó Rodrigo Ituarte, segundo Patricio Estacio. Tercero Javier González, cuarto Emanuel Signeriz. Quinto Gustavo Valiente, sexto Emiliano González. Séptimo Mariano Núñez, octavo Oscar Di Maio. Noveno Damián Guerra, décimo Carlos Pirolo. La primera serie viajó para Lomas de Zamora, se la llevó el grandote. Maneja el Fiat Rojo, espectacular, número 16. Lo atiende Juan Cruz Talamona, el piloto obviamente, Rodrigo Bambani Ituarte. Rodri, buenísimo. Sí, la verdad que sí, una serie divertida, lo primero, después, bueno, logramos cortarlo un poco, hacer los radios de giro ideales y, bueno, nos escapamos un poquito. Aparte, un fin de año espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí, se cierra un fin de año muy bueno, más allá de todo, con la familia, el laburo. ¿La mudaste? Me mudé, el auto de carrera, se me dio todo, la verdad este año lo cierro muy bien. Bueno, que tengas una buena final y nos estamos viendo durante todo el 2016. Bueno, dale, muchas gracias. Rodrigo Ituarte. MTR, neumáticos de competición. MTR, los pilotos lo recomiendan, las categorías nos eligen. MTR, confiabilidad y rendimiento. Teléfono 0351-478-1351, Córdoba. Cortecito de pelo, ¿eh? Eso, ahora soy más moderno. Sí, estás modernoso, ¿no? No sé. ¿Pero quién te lo corta, el viejo o no? No, un amigo ahí a la vuelta de casa. ¿Te quiere? O sea, es conocido, aparte es peluquero. No sé, él tiene dice el papelito. Que te capaz que lo imprimió él el papelito que dice que es peluquero, pero lo tiene no, ahí. No, lindo. Yo de envidia, ¿viste? Pero bueno. Y sí. Pato, ¿cómo fue tu serie? Bien, estuvo entretenida. No pude llegar a la cola de Rodri, que era la idea para largar adelante en la final. Me frenó mucho Javier. Pero es entendible, le está peleando el campeonato, tiene que cuidar todos los puntos. Y nada, se dio así, llegué hasta donde pude, me estiré en la última para tratar de pasarlo, me salió bien por afuera y ahí estamos. Largaremos ahí en la segunda fila y a correr el Gordo. Que tengas una buena final, Pato. Gracias, Sergio. Déjame agradecerle al Chapu, a todo el equipo de él que laburan en el auto, no paran. A mi viejo, porque le tengo que agradecer por el hecho de estar acá nada más. A Robert, que está siempre acompañándonos, y a todas las publicidades, a GM Parte, a Rep Cars, Panamericana, Neuquén, Almagaz, déjame leer, Tomás, y ya no me acuerdo, no sé, a todos, que son un montón los que me dieron una mano para estar estas últimas tres carreras, y podemos estar adelante como para demostrar que por lo menos lo que hicieron ayudó para estar acá. ¿A quién le tenías que mandar saludos, que no se lo estás mandando? A mi amigo Facu Gaetano. Ah, viste. No. Y a la nena. Y a la nena. Un nombre raro. ¿Cómo se llama la nena? Donatella. Ah, bueno, se la buscó fácil. Donatella Gaetano, gallega, ¿no? La tortuga anilla. Sí, olvídate. Chapadito, buena final. Nos vemos, Sergio, gracias. Patricio Estacio.
y complicadonga ya en la serie. Es más o menos. Veníamos ahí peleándola, tratando de llegar. Y bueno, en la última vuelta nos pasó el pato ahí. Pero bueno, aparte ahora viene lo más difícil, la final, que es larga. Obviamente tenés una desventaja, tenés que ir para adelante sí o sí y esperar que al Goro le pase algo. Sí, hay que tratar de llegar, igual la carrera es larga. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que pelearle un poquito más. Bueno, que tengas una buena final. Igual, de todas maneras, tuviste un año excepcional. Sí, sí, vamos a tratar de si podemos ganar mejor, pero igual un segundo para nosotros que hicimos todo el auto solo este año. Nos tiramos a hacer todo con los chicos ahí en el taller y hay un montón de chasistas, motoristas, un montón de cosas acá que nosotros lo hacemos ahí solo. No hay banco prueba, no hay nada. Bueno, que tengas una buena final y nos estamos viendo después de la misma, Javi. Bueno, muchas gracias y déjame agradecerle a todos los chicos que están acá con nosotros, que me ayudan siempre, y a toda mi familia, a mi novia, a todos los que están siempre con nosotros, y vamos a ver qué pasa en la final. Suerte. Gracias. Javi González. Emma, lindo año. Lindo año. La verdad que fue un año muy positivo para mí. Hace varios años que no corríamos, subimos a un auto que no conocíamos y por suerte pudimos estar ahí todas las carreras figurando. Eso lo has ganado y todo. Sí, ganamos dos carreras, una bajo la lluvia. Contento porque nunca había corrido bajo la lluvia y la verdad que muy contento por eso, che. Bueno, aparte disfrutando un buen año, ¿y el año próximo seguís? El año próximo sí, vamos a seguir un año más con Martín. El auto, la verdad que no tengo quejas hacia el auto. Y sí, sí, vamos a hacer una buena más en amigos. Bueno, que tengas una buena final y nos estamos viendo durante todo el 2016, Emma. Dale, nos vemos en el 2016. Déjame agradecer a Estudio Jurídico Murray, a Harina La Blanquita y a Good Kit Eventos Infantiles. Ahí está, que está en la ciudad de Temperley. Estamos en Temperley, sí, sí, estamos todos en Temperley. Y a Transporte Signeris. Y a Transporte Signeris, por supuesto. Debe estar en todo eso. Sí, sí, bolas, es que yo me olvido la propaganda. Mi viejo me mata si no le mando saludos. Bueno, nos vemos por la final, Emma. Dale, gracias. Emanuel Signeris. En la primera serie, la victoria se la llevó Rodrigo Ituarte. Se pone en marcha la segunda serie de los amigos 1.4 en ACL Racing. Y se va a poner en marcha la segunda serie de los amigos 1.4. Y el auto rojo, el puntero del campeonato. Primero, Gorosito. Segundo, Leo Cuñoli. Tercero y el cuarto, Garey. Y allí largan todos los protagonistas de la segunda serie. Y así viene Alejandro Rodríguez, una largada espectacular. Se mete por el medio. Sí. Excelente largada de Ale Rodríguez. Primero, Gorosito. Segundo, Cuñoli. Tercero, Ale Rodríguez. Garey, ahí venía Rugora, venía Guillermo Rodríguez, pasaba Govelli, todos los protagonistas. Emanuel Novieri con el auto número 45, en la 90, banda Gorosito en La Plata, segundo Cuñoli, tercero Ale Rodríguez, viene Garey, viene el flaco Iga Rugori, venía también, ¡ay, Cuñoli! Se despatarraba Leo Cuñoli, mira cómo lo pelea Ale Rodríguez, segundo pilotín espectacular, banda Gorosito, segundo Alejandro Rodríguez, tercero y el cuarto Rugora, quinto Guillermo Rodríguez, sexto el Pepo Herrero, viene Fabián Bové, viene Govelli, viene Pino Garisto, viene Cuñoli prendido fuego y estamos en la segunda serie. El puntero del campeonato que quiere asegurar la serie se escapa, manda Gorosito, primero Javier bajo la atenta mirada de Mariano y papá Gorosito, y ahí viene el segundo, sale Rodríguez, el tercero y el cuarto es Guillermo Rodríguez con el auto número 25 y así está la carrera. Negociamos la chicana, así maneja Alejandro Rodríguez. Y ahí viene, primero Gorosito, segundo Ale Rodríguez, primer plano sobre el auto número 8, el puntero del campeonato, mira cómo pelea el auto rojo Herreno, el otro auto del piloto de Guernica, el presidente Perón, Fabián Bové, manda Gorosito en la de 90, se quiere escapar, excelente trabajo de Ale Rodríguez, su mejor trabajo de la temporada, bien Higo. Higue, viene ahí el flaco también Guillermo Rodríguez, venía también Rugora, viene Reno, viene Bové, viene Govelli, viene Cuñoli, viene Pino Garisto, y allí el auto multicolor, muy bien presentado, mira Papá Memo, y allí está, así maneja Alejandro Rodríguez, está promediando la segunda serie de los amigos 1.4, cerrando su calendario 2015, primero Gorosito, viene Rodríguez, viene Higue, viene Guillermo, viene de costado, venía Rugora, Ricardo, y ahí viene Dani Reno, el hincha de Boca, viene Fabián Bové con el auto blanco, amarillo y negro, mira Cuñoli, ya lo apuntó a Govelli, y allí está Pino Garisto, recta principal para Gorosito, que se escapa, y suma en busca del campeonato 2015, primero Javier Gorosito, auto rojo número 8, con la motorización
de Freire y en la tensión en el chasis Horacio Tarántola. Va Ricardo Rugora, viene Fabio B, pasa Dani Reno, está promediando la segunda serie, viene Hernán Garey, llegó la estructura de los hermanos Facundo y Marcelo Genés. Negociamos la chicana con Alejandro Rodríguez, se está yendo la segunda serie, quiere llevársela a Gorosito, quiere llevársela al puntero del campeonato que se quiere llevar la corona. Sale de la curva de 90, primer plano para él. Allá pasaba Rodríguez Guillermo. Ahí viene Ricardo Rugora con el auto número 46. Pasa Bobé, pasa Reno, viene Gobelli, prendido fuego con Cuñoli. Y atrás aparecía la silueta del auto de Nicolás Garisto de Pino. Viene Hernán Garey, viene Manuel Novielli. Y sabes una cosa, en segundos nada más, luego de la breve pausa, mientras dibuja la olla Alejandro Rodríguez, te invito a compartir la segunda parte de la segunda serie que está ganando Gorosito, este hombre de la categoría Amigos 1.4 que está cerrando su calendario 2015 desde el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Breve pausa. Así maneja Ale Rodríguez y con el sonido de su motor nos vamos a la pausa. MTR, neumáticos de competición. MTR, los pilotos lo recomiendan, las categorías nos eligen. MTR, confiabilidad y rendimiento. Teléfono 0351-478-1351, Córdoba. Manda Gorosito, nueva vuelta de carrera, manda Javier, más puntero que nunca en el campeonato, se quiere escapar y se quiere llevar la segunda serie, como yo te decía, de los Amigos 1.4, cerrando su temporada en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Va Guillermo Rodríguez, va con el flaco Higue, viene Fabio Bobé, viene el Pepo Reno, viene Lea Cuñoli que viene avanzando de atrás, venía segundo y se mandó un trompazo, qué trompito, trompazo, y allá viene la carrera. Se escapa Gorosito, segundo Ale Rodríguez, muy buen trabajo, excelente la serie del piloto que maneja el auto número 41, y allí está, el tercero es el flaco Higue, cuarto es Guillermo Rodríguez, el quinto es Ricardo Rugora, y allí aparecía en el fondo, peleando Bobé con Reno, y allí la cámara con el auto número 46 de Rugora, pasa Bagovelli, pasa Lea Cuñoli con el auto número 9, y allí está Pino Garisto, el hombre de accesorios Pino con el auto número 40, viene Novielli y ahí viene Hernán Garey, con un domingo medio complicado para el presidente de la categoría, y allí está la carrera, y estamos en la última parte de la serie, manda Gorosito, se quiere escapar, camina nerviosamente Mariano, y allí vienen todos los protagonistas, allí estamos negociando la S rápida, así maneja Alejandro Rodríguez, en la última parte de la segunda serie, viene Bobé, pasa Reno con el auto rojo, viene Cuñoli, el celeste es Gobelli, el blanco es de Pino Garisto, espectacular, la cámara que se posa sobre el auto, que es atendido por Daniel Salvatore, y así maneja Ale Rodríguez, segunda serie, manda Gorosito, que se quiere escapar, quiere hacer una serie rapidísima, a ver si puede largar adelante, el segundo es Ale Rodríguez, el tercero Guillermo Rodríguez, el cuarto y el quinto Ricardo Rugora, los cinco primeros, del segundo a quinta, al quinto no hay nada, el sexto es Bobé, el séptimo es Daniel Reno, y allí está la lucha de la carrera, el octavo es Cuñoli, y ya obviamente aparece Gobelli que estaba noveno, recta principal, recta principal para Gorosito y última vuelta para Javier, última vuelta para llevarse la serie, última vuelta para seguir sumando pensando en el campeonato y a ver si se puede llevar la corona desde el Moura de la Plata, el auto amarillo sigue, el blanco es Ricardo Rugora número 46, última vuelta, mira cómo pasan, Cuñoli por adentro, Bobé por afuera, aguanta no aguanta, allí está la carrera, Pino Garisto también, protagonista de los Amigos 1.4 y en la chicana, el primero Gorosito. Ahí viene Ale Rodríguez, espectacular, cuidando con uñas y dientes su segundo lugar. Primero Gorosito, segundo Ale Rodríguez.
serie. Y allí está la carrera. El curvón por última vez en la serie. La está dibujando Grosito. Viene el flaco Higue. Ricardo Rugora con el auto número 46. Viene Fabián Bové con el auto rojo y blanco. Este es Daniel Reno. Y allí está. Parece que la cámara quería buscar al que venía atrás. Y así maneja el Rodríguez. Está finalizando la segunda serie. Por última vez en la serie este hombre. Javier Grosito. Ahí viene el auto espectacular. Ahí venían todos los protagonistas. Y allí está la carrera. Mira vos. Viene Bové. Viene Reno. Viene Leo Cuñoli. Lo pasa. Lo pasa Daniel Reno. Espectacular. A la salida 90. Viene Pino Garisto. Y va a finalizar la segunda serie. Así maneja Alejandro Rodríguez. Espectacular. Ahí viene Pilotín. Bajo la atenta mirada de Johnny Sosa. Festejan los del equipo. Y mira si van a festejar también los Gorositos Boy. Porque se va a llevar la segunda serie. Y va a sacar una pequeña diferencia en el campeonato. Y obviamente más puntero que nunca. Se quiere obviamente llevar la corona. Pero por ahora se está llevando la serie. Va a ganar Gorosito. Va a ganar Javier la segunda. Va a ganar, va a ganar. Ganó, ganó, ganó Javier Gorosito. Victoria del Goro. Gano Gorosito, segundo Ale Rodríguez, tercero Guillermo Rodríguez, cuarto Higue, quinto Rugora, sexto Bové, séptimo Cuñoli, octavo Reno, noveno Carlos Gobelli, décimo Nicolás Pino Garisto. La segunda serie se la llevaba auto rojo, número 8, lo maneja Javier Gorosito. Nunca estuviste tan bien rodeado, ¿no? No, igual cuando llegué acá. Tu hermano y tu viejo. Ah, está bien. No, buena gente. Ah, sí, o sea, sí. No es lo mismo. Mariano no es lo mismo que la chica, ¿no? Y no es lo mismo. Por razones obvias. Obvio. Che, ¿cómo fue la serie? La hiciste medio aburridonga, ¿eh? No, la verdad que se me hizo fácil, pero bueno, antes de salir rezamos que sea así la serie. Se viene dando todo, así que esperemos la final pase lo mismo. Ojalá que pase lo mismo, se queden todos y me pueda ir tranquilo. Y bueno, como sigo diciendo desde el principio de año, si es para mí, que sea para mí. Y si no, bueno, que sea también para Javi, que también se lo merece. Bueno, que tengas una buena definición de campeonato. Bueno, te vas con muchas posibilidades. ¿Cuánto le llevas? 11 puntos y medio ahora. Sí, correcto. Así que tengo margen. Un margen de ir cómodo en la pista. Si el auto anda todo bien y bueno, no pasa ninguna desgracia, yo creo que se nos puede llegar a dar. Y si no, bueno, otro año será. Bueno, vamos por la final y charlamos, a ver qué pasó. Bueno, dale, vamos por la final y ojalá podamos festejar y nada, irme contento con el uno a casa. Cuando yo decía, Ricky, al comienzo de la nota, la chica o Mariano. Ahí está Mariano, mirá, la remerita azul, mirá qué linda caripela. Igualito que la chica. Javier Gorosito, vamos por la final, Javier. Bueno, gracias y un saludo a mi señora, a mis hijas que están en casa y me están aguantando. Mandate saludo, ¿eh? Sí. Javier Gorosito. Brian, complicadísimo. Sí, la verdad que sí. Salimos a la serie y nada, se revolvió la caja. Parece una homocinética, no sabemos si están fijando los chicos. Están laburando y esperar todo para la final. Sí, están laburando Lea con Emi. Estamos esperando para la final, largamos último, pero bueno, tranquilo. Bueno, que tengas una buena final y tranquila. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a mi viejo y al equipo que la verdad que deja todo. ¿Es cierto que te dicen el tiernito de Lomas? Sí, así es. Los muchachos estos basura, Nico Regueiro, Cuñoli, Hernán. Son unas basuras, le ponen apodo a todo el mundo, no se salva a nadie acá. Después se le van a poner a ellos. Sí, ya tienen apodo, ya tienen. ¿El de Cuñoli cuál es? ¿Cómo era? El carpincho de Lonchán, algo así, le había puesto, sí. Vos. Ya le quedó eso, el carpincho de Lonchán. Vos sos el tiernito. Yo soy el tiernito de Lomas. Bueno, Brian Punta, el tiernito de Lomas. Nos vamos. Muchísimas gracias por todo. A las categorías, a los auspiciantes, a todo mi equipo de trabajo, a mi hijo Juan María que me ha acompañado durante todo el año y también a vos, como te digo siempre, que compartimos esta pasión que es el automovilismo deportivo. Muchísimas gracias por todo y nos reencontramos en la próxima emisión de esto que es ACL Racing. Chau, hasta cada momento.